contra el largaron el clásico integración. Pablo Gustavo Faliro sale a comandar el 1A, el number one. Corre con 5 cuerpos de ventaja su ubicación de su compañero Shinto, al número 1 Neptuno. A 3 cuartos de cuerpo se coloca de dentro el número 2 Reñeza. A 3 cuartos de cuerpo por fuera viene actuando el número 6 Corbeta. Entre ambos viene corriendo el número 4 British Tattoo. A 2 cuerpos y medio más atrás viene corriendo el número 5 Super Freud. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400. Lo hacen con el 1A, el number one en la vanguardia. Corre con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 Neptuno. A la tercera ubicación se viene desempeñando a medio cuerpo el número 6 Corbeta. Cuarta ubicación a 7 cuerpos el número 4 British Tato. A 3 cuartos de cuerpo lo va haciendo el número 5 Super Freud. Viene corriendo a la cabeza el número 3 Olodum. Cerrando la marcha el número 2 Reñeza, mitad de codo. Hay lucha en la vanguardia. El puntero es el 1A, el number 1. Corre con medio cuerpo de ventaja su ocasión de su compañero Techo Neptuno. A la cabeza se coloca el número 6 Corbeta. Pisan el tiro derecho final. Faltando 400 metros por el disco. El puntero es el 1A, el number 1. La cabeza de ventaja sobre el número 1 Neptuno. A la tercera ubicación por el centro de pista viene actuando el número 6 Corbeta. Cuarta ubicación por el 4 British Tato. Quinto lugar por el número 5 Super Freud. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Domina el 1 Neptuno. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1A, el number 1. A la tercera ubicación el número 6 Corbeta. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros. El número 1 Neptuno con la monta de Mauro Galvarín impone condiciones en el clásico integración. Pablo Gustavo Falero. Excusaron el disco.